Quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram. Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen. Ahí pueden ver uno de los que se venía. Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir. Además de eso, tenemos un blog. El motivo de este video es por ello mismo, porque tuve que cambiar de blog a me puse en Blogger, que es más fácil de controlar y personalizar. Así que eso es todo. Que estén muy bien. Hola a todos y todas y todes. Bueno, en este siguiente capítulo vamos a revisar la revista de historia, tiempo histórico, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Entonces, ¿cómo llegamos a esta sección de historia? Y para llegar a esta revista tenemos que irnos acá a investigación, y en investigación hacemos clic en revistas. Súper fácil, súper rápido. Entonces, y eso es bueno, que sea súper rápido, súper accesible. Entonces, tenemos acá las revistas de psicología, de la academia en general, de geografía, Paulo Freire, revista de pedagogía crítica, tiempo histórico, que es la que estamos viendo, revista Actos y antropología del sur. Entonces, a nosotros queremos solamente ver la de tiempo histórico. Puede que en un tiempo más veamos la de espacios de antropología. Entonces, vamos y le hacemos clic a la revista Tiempo Histórico, nos lleva a esta página. Tiene como principal objetivo contar con un medio académico propio que permita difundir el quehacer de investigadores que aporten al conocimiento y desarrollo de la historiografía contemporánea en Chile y en América. Uf, un poquito largo, pero condensado. Aquí vamos y vamos con el número actual. Este es el número actual en este momento, que estamos haciendo esto el 25 de enero. Y el número actual es... Bueno, no veo información de cuál es el número actual. Pero antes de verla, vamos a ver un poquito las otras secciones sobre la revista. Bien, y aquí hay unos indicaciones de cómo se hace el proceso de selección. Vamos al equipo editorial. Tenemos acá editores: Rodrigo Araya Gómez, Viviana Gallardo Porras, Diego Arango López, que son coeditores, y María Angélica Cifuentes. Todos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El comité editorial, que es gigantesco, no lo voy a leer todo. Y en el número actual vemos que aquí hay una información de que está respaldada, o sea, ingresada al Cielo, a DOAJ, todo esto sistema, supongo que está ingresada eso. Y nos vamos con la editorial. Vamos a echarle una rápida visión a la editorial. Tenemos aquí la portada. Esta es la revista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano número 25, de julio-diciembre del 2022. Acá tenemos la revista. Entonces tenemos la presentación, la información adicional, los editores y coeditores, y acá tenemos el índice en inglés y la editorial. Ya que explica la imagen y por qué tiene los resúmenes de cada uno de los artículos. Pero nosotros nos vamos a ir directamente a los artículos. Volvemos de nuevo, que me manté acá. Entonces, vamos con el primero. Dice: el primero dice así: elecciones, justicia y milicias, los sectores dominantes frente a la construcción del poder local en Aconcagua durante la Organización Republicana de Chile. Esto está escrito por Gabriel Páez Devia. ¿Quién es Gabriel Páez Devia? Es doctorado en historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigador asociado al CEH de la Universidad Bernardo O'Higgins. Entonces, ¿qué dice el resumen de esto? Dice: este artículo analiza desde una perspectiva política regional la construcción del Estado republicano en la región de Aconcagua a partir de sus protagonistas, los sectores dominantes. Para ello, se abordó las diversas estrategias que los notables y sus clientelas emplearon para satisfacer sus intereses, como son la formación de redes familiares, control de elecciones, justicia y milicias. Se releva o revela
tal vez también ocupa o releva. Se releva que durante el periodo estudiado, estas estrategias fueron claves en el disenso ocurrido a lo largo de la provincia, caldo de cultivo y principal causa del triunfo conservador en la región tras la Guerra Civil de 1829 y 1930. Introducción. La construcción de un bloque de poder, los Caldera, Mascallano y Freire. La lucha por una legitimidad simbólica, el conflicto electoral. La justicia entre la precariedad y los conflictos de intereses. El brazo armado, las milicias. Disensos internos y crisis del momento provincial en Aconcagua. Conclusiones. Fuentes manuscritas, fuentes impresas, bibliografía. El siguiente artículo es Los soldados negros, mulatos y de color accidental entre la alteridad racial y la readecuación identitaria para el periodo de las independencias del Cono Sur. Luis Antonio Madrid Moraga. ¿Quién es Luis Antonio? Es un doctor en historia de la Universidad de Chile. Introducción. Libertos y libres, una adecuación identitaria. Un oficial de la patria. El cumplimiento del deber. El color accidental. Conclusiones. Fuentes de archivo. Bibliografía. Y ahí termina el artículo. El siguiente artículo. Movimiento estudiantil, peronismo y activismo armado. El caso del Frente de Agrupaciones Eva Perón en la Universidad Nacional de La Plata. Esto está escrito por dos personas. Mora González Canosa y Naila Piz Díez. ¿Quién es? Mora González. Mora González, doctora en Ciencias Sociales, becaria del CONICET, radicada en el IDES, todo eso. Y Naila Piz Díez es doctora en Ciencias Sociales, becaria del CONICET. Ah, ya están en la misma situación. ¿Qué tenemos? Dice, este trabajo analiza la trayectoria del Frente de Agrupaciones Eva Perón, una de las dos agrupaciones universitarias identificadas con el peronismo de izquierda durante los años 70 en la Universidad de La Plata. A su vez, dado sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, constituye una clara expresión de la política de articulación que el grupo armado buscó establecer con agrupaciones de activistas. El artículo tiene tres objetivos: reconstruir la historia del FAEP, abordar los modos en que intervino en el ámbito universitario e indagar la naturaleza de sus vínculos con la FARC. Para ello, apelamos a fuentes documentales y entrevistas orales. Introducción. Los pasos previos, orígenes y surgimiento del FAEP. FAEP en la universidad, la consolidación, 1972. El FAEP y sus vínculos fuera del mundo estudiantil. La fusión del FURD y el FAEP en la JUP. Y el desafío institucional, 1973. Conclusiones. Fuentes inéditas, fuentes impresas. Bibliografía. Siguiente artículo. Procesos fronterizos en Bolivia. ¿Por qué Chile concentra el interés boliviano y no otro país? Esto está escrito por José Orellana Yáñez, quien es doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago y también es académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, e Ignacio Pozo Paillán, magíster en estudios internacionales, Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Resumen, se compararon esquemáticamente los cinco procesos fronterizos gestionados por Bolivia a lo largo de su vida republicana, en la expectativa de encontrar una más integral y plausible causa de por qué Chile concentra la animosidad reconocida en la región sudamericana y latinoamericana de Bolivia, utilizando modelos interpretativos de criterios de logro fronterizos de Chile aplicados a Bolivia. Tras ello, la hipótesis es que por medio de la categoría del mito, se podrían encontrar más claridades para comprender el mitologema marítimo ahora indianizado, constitucionalizado y plurinacionalizado, proyectándose más asertivo para la cohesión interna boliviana y funcional a su política exterior.
más asertivo, lo encuentran más asertivo para la cohesión interna de boliviana y funcional a su política exterior. Introducción. Línea o región fronteriza. El constructivismo social, fronteras, identidades y mitos. Imaginarios e identidad. Los mitos. Ajustes y reajustes territoriales. Aplicación de criterios al caso boliviano. Procesos fronterizos bolivianos comparados. Acá está el mapa. Otro mapa. Conclusiones. Bibliografía. Y finaliza aquí el artículo. Siguiente artículo. Sublevación y saqueo de las oficinas del norte. Indicios de protestas obreras en la industria del salitre durante el periodo peruano. Tarapacá en la crisis de 1867. Esto está escrito por Sergio González Miranda, quien es doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago, y Sergio González Pizarro, doctor estudios americanos, Universidad de Santiago, y también ambos son de la Universidad de Tarapacá. Entonces dice, resumen, este artículo se analiza el caso de la sublevación y saqueo por parte de peones chilenos en las oficinas Carolina y Porvenir. Estas salitreras de máquina estaban localizadas al interior de los puertos de Pisagua y Junín, provincia de Tarapacá, cuyos propietarios eran empresas dominantes, la Casa Gibbs y la compañía tarapaqueña La Fuente y Sobrino, respectivamente. Se plantea mediante un análisis historiográfico de fuentes primarias, la prensa, y secundaria, bibliografía, que este sería uno de los primeros indicios de protesta obrera en los periódicos que los periódicos solían confundir con delincuencia común o con conflictos de nacionalidades. Estas rebeliones se generaron debido al cambio arbitrario de los salarios de los trabajadores, supuestamente producto de la crisis económica de 1867. Introducción. Territorio septentrional de la Pampa Salitrera. Este dibujo. Porvenir y Carolina. Saqueadores o proletarios. Conclusiones. Fuentes inéditas. Fuentes impresas. Bibliografía. Y acá termina el artículo. Siguiente artículo. El Departamento de Municipalidades en la reestructuración del nivel municipal en Chile, 1930-1948. Esto está escrito por Andrés Rojas Butler, quien es doctor en Historia Contemporánea y académico de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Qué dice este artículo? Se analiza el rol y la composición del Departamento de Municipalidades del Ministerio del Interior, institución clave en la reestructuración de las relaciones entre el nivel central y las administraciones comunales en un contexto de recentralización. Su rol consistía en un tutelaje administrativo que limitaría los grados de autonomía municipal. Las fuentes utilizadas son los presupuestos de la Nación, documentación de archivo, discusiones parlamentarias y revistas municipales y prensa. Los principales hallazgos se relacionan con su pérdida de relevancia institucional a partir de 1940 y la desatención de los asuntos municipales por parte del nivel central. Introducción. Origen y consolidación del Departamento de Municipalidades, 1930-1942. Declive e integración a la Dirección General de Informaciones y Cultura, 1942-1948. Realidad material y capacidades instaladas. Conclusiones. Fuente inédita, fuentes impresas, bibliografía. Siguiente artículo. Refugio de judíos entre Arturo Alessandri y Pedro Aguirre Cerda. Institucionalidad, coyunturas y actores políticos. Esto está escrito por la doctora Adriana Palomera, que es doctora en estudios americanos, coordinadora académica y Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, y el magíster Byron Duhalde, quien es magíster en estudios internacionales, investigador. Centro de Estudios Migratorios, Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Son compañeros. La mayoría de los que escriben en pareja son compañeros en esta revista. Y hay mucha presencia de la Universidad de Santiago.
Resumen. El refugio de judíos alemanes en América y Chile en particular respondió a un proceso traumático experimentado con la instauración del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano entre la segunda y tercera década del siglo XX y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Chile ha sido un tema abordado desde las dinámicas sociales, políticas y culturales propias de su arribo, sin ahondar en los factores institucionales que la rodean. El presente trabajo aborda las dinámicas de acogida de los judíos que escapaban de Europa entre 1938 y 1940 desde una perspectiva político-institucional. A través del institucionalismo histórico y el análisis de fuentes documentales, se demuestran que la política a puertas abiertas del Frente Popular tuvo un abrupto freno y terminó reforzando la restricción a la inmigración judía, tal como había sucedido durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Introducción. Breves referencias y consideraciones conceptuales. El refugio judío durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, 1932-1938. Política puertas abiertas del Frente Popular, 1938-1940, y el cambio en la estrategia migratoria. Institucionalidad y coyunturas y actores políticos, un análisis del proceso. Conclusiones. Fuentes inéditas. Fuentes impresas. Bibliografía. Ahora viene la sección de las reseñas. Aquí tenemos la obra de La nueva historia, la nueva izquierda en la historia reciente argentina. Debates, conceptualizaciones y análisis de experiencia. Esto está escrito por María Cristina Tortimora González Canosa. Es la María Cristina Torti y Mora González Canosa son directores y Juan Bosa coordinador. Son varias investigaciones. Esto está leído y reseñado por Germán Gil. Y la siguiente reseña. Es Minería y Mundo Festivo en el Norte Chico, Chile, 1840-1900. Esta está escrito por Milton Godoy Orellana. Y el reseñante es Sergio González Miranda. Creo que mandó un artículo también Sergio González Miranda. Esto sería todo con respecto a esta edición de la revista Tiempo Histórico. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten de la compañía de sus seres queridos. Hasta luego.